amigos, hoy nos encontramos en Zaragoza y miren todo lo que tenemos para ustedes. ¿Quién fundó Zaragoza? Fue fundada por César Augusto. Se convirtió en una fortaleza árabe y luego en capital del reino cristiano de Aragón. Con una rica historia y cultura, Zaragoza está entrando en un nuevo capítulo con la finalización de una línea ferroviaria de alta velocidad que acerca Barcelona y Madrid a una distancia accesible. Basílica de Nuestra Señora del Pilar, o el Templo Barroco de la Virgen del Pilar, es una joya del arte barroco. Fue construida entre los siglos XVII y XVIII. En su interior destaca la Santa Capilla, obra de Ventura Rodríguez, que alberga la imagen de la Virgen del Pilar. También son interesantes el retablo mayor, realizado en alabastro, y el coro renacentista. Junto con la Catedral de Santiago de Compostela, la Basílica del Pilar es uno de los destinos espirituales más importantes de España. Es también un centro artístico de primer orden que reúne obras de gran valor y de diferentes épocas. En especial destacan los frescos pintados por Goya en el Coreto y la cúpula Regina Martyrum. Saludos amigos, ahora nos encontramos en Zaragoza. Bueno, hemos visto que al parecer es un pueblo muy tradicional, tienen una catedral hermosísima de la Virgen del Pilar. Coincidencialmente parece que en estos días están celebrando la fiesta, entonces hemos llegado a un momento muy especial. Hemos visto también muchos restaurantes, muchas tiendas. Aquí en Zaragoza, en la parte que del frente de la iglesia, que está la Plaza del Pilar, encontramos varias calles adoquinadas, muy bonitas. Todo está bastante limpio, negocios de comida. Y aquí hay como una mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Así es, y muy sorprendente que aún habiendo tantos turistas, todo está súper limpio. O sea que nos vamos positivamente impresionados con esa parte de lo limpio que está todos los lugares que hasta el momento hemos visitado. Hay negocios de comida rápida, de esas cadenas como Popeye y otros. Y también hay unos negocios tradicionales que venden platos típicos de aquí, de esta zona, como les estaremos mostrando en el video. Así es. No opinar del tierno que lloró, testigo de tantos sueños, cúpulas que al sol de enero guardan secretos eternos. Ebro río que murmura historias de amor y guerra, cruzando el puente de piedra bajo la luna sincera. En Zaragoza
tierra de amor, hotel promesas de un tiempo mejor. Entre tus calles, magia y valor, ciudad de historia, fe y corazón. Aljafería de muros nobles, fuiste castillo y refugio fiel, con tus jardines de luna y sol, palacio eterno, joya y papel. En el casco antiguo al pasar, los pasos suenan a historia viva, la brisa lleva un viejo cantar, y el alma aragonesa vibra. ¡Ay, Zaragoza! Tierra de amor, junta y promesas de un tiempo mejor, entre tus calles, magia y valor. Hola, hola. Hola, hola, señor. ¿Y este es coche eléctrico? Claro. ¿Un coche eléctrico? Esto es como una silla de ruedas eléctrica o electrónica, pero cerrado. ¿Y cuánto tiempo de autonomía le da a esta? Poco, porque dicen unas cosas y luego son otras. Porque está hecho para que sea todo liso y sin nada. Pero vamos, lo normal, unos 20, 25 kilómetros. Ok, ¿y usted anda vendiendo billetes de lotería aquí? Sí, lo intento. Pero vende mucho, veo que mucha gente se acerca a comprar. Más podía, solo ya se ha jodido la venta, hoy no se vende ya. Ah, ¿no, no se ha vendido mucho hoy? No, un poquito antes no, hoy ha sido un día flojo. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Nada. Hemos disfrutado esta corta estadía en Zaragoza. Nos vamos positivamente impresionados de la belleza que hay alrededor, esperando algún día poder volver. Bueno, gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo video. Gracias.